pasado ya una semana de la desaparición de Luna Gota, hija del reconocido doctor Diego Gota. Recordamos para nuestros oyentes que no se encuentran familiarizados con este caso, que la niña se ausentó de su casa, por lo cual la policía local presupone que la jovencita de tan solo 12 años fue secuestrada a la salida de su clase de inglés, en la reconocida academia local AC English. Se identificó este sitio como el último en el cual fue vista por última vez. Los padres de la niña decidieron realizar una búsqueda en los hogares de familiares y allegados a la familia, pero después de 6 horas transcurridas sin respuesta, accionaron con la denuncia a la fuerza pública. Se solicitó interrogatorio a los padres para investigar alguna irregularidad familiar que pudiese interferir en el estado psicológico de la niña, para así llegar a validar la hipótesis de que la joven huyó del lugar por voluntad propia. El juez de distrito Julio Díaz declaró que el caso es confuso, pero no descarta la hipótesis del secuestro. Con ello también prometió a la familia Gota que traerá a Luna sana y salva. Mientras tanto, nosotros continuamos esperando respuestas concretas, igual que el pueblo. En otros temas, el equipo de fútbol local logró ganar el tan ansiado campeonato interprovincial. Oíste, ¿qué te pensás? ¿Que te vamos a tratar como la princesita que te crees que sos? Ayúdame, por favor, sácame de acá. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. ¡Termina! ¿Qué? ¡Que termina la oración, te dije! No, por favor, no. ¡Termina la oración, hija de puta, termina! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Decime dónde está tu hijo ahora. ¿Qué hizo por vos, Nada, como siempre. Ni él, ni nadie te van a poder sacar de acá. Ahora sos mía. Come, te dije. Bueno, no vas a comer, te jodes vos. Escúchame un poco, ¿te parece que podemos agregar alguna más acá? De acuerdo, voy a preparar todo, pero solo te pido una cosa. Que me la saques de acá a las dos de encima, a esta pendejita ya la tuve demasiado tiempo, ¿ok? Pero apúrate, yo me voy a preparar todo.
Hola. Vas a ser mi compañera de habitación. Yo me llamo Cintia, ¿vos? ¿Cómo te llamás? Luna, hola. Hola. Vamos a pasar un montón de tiempo juntas. Bueno, al menos hasta que decidas qué carajo van a hacer con nosotros. Sos tímida, ¿eh? ¿Hace cuánto tiempo que estás acá? Cerca de 2 semanas. Ah, nada. Intentaste gritar, ¿o no? Pero no te escucha nadie. A la noche, cuando él no está, ¿te amordazan? Sí. Qué bien, eso quiere decir que estamos en la ciudad. Va, en alguna ciudad. A las afueras siempre se escuchan pájaros. Cuando venimos para acá, dejé de sentir ruidos de autos. Es más, me pareció que estábamos transitando caminos de tierra. ¿Escuchás esa música? Es para que no se escuchen tus gritos. Debemos estar en un garage o una pieza muy fea. ¿Cuántos años tenés, Lu? ¿Te puedo decir Lu o no? Sí, 12 tengo. Estás re jodida, ¿eh? Te queda un camino difícil. Es solo una comida al día, pendeja. ¿Cuánto te crees que vas a sobrevivir sin comer? Cateto al cuadrado es igual a la suma de... Parece mal. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada cateto elevado al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada cateto elevado al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada cateto elevado al cuadrado. ¿Qué hacías? Practicaba. Es lo que me enseñaron en matemática. Quiero tratar de acordarme de lo poco que aprendí en el colegio, pero no sé. Había otras cosas más, pero ahora no me acuerdo. ¿Cuál es tu apellido? Gota. ¿Gota? No, ni idea. ¿De dónde sos? De Las Varillas. Ah, sí. Fui un par de veces al boliche de allá. ¿De qué trabaja tu papá? Es doctor. Es el más reconocido de la ciudad. Entonces debe estar moviendo un montón de influencias para encontrarte. Si tengo suerte, voy a salir de esta. ¿Por? Y porque no sos una cualquiera, sos una nena bien. Seguramente tu papá te está buscando por cielo y tierra. Sí, sí, si te encuentran a vos me van a encontrar a mí. Pero bueno, las dos sabemos que eso no va a pasar. Coma, en especial vos. Dale, come algo. No vas a encontrar nada mejor en mucho tiempo. Y si todavía nos dan de comer es porque al menos nos quieren vivos. Eso sí, ahora limpio hoy. Tenés que comer algo. Hace como 3 días que estamos juntas y todavía no comiste nada. No es bueno eso, te va a hacer mal. Déjame, vos no me entendés a mí. Ah, bueno, yo no entiendo a la nena rica. ¿Qué te pensás, que soy la única que le pasa esto? No, no, allá afuera hay un montón de gente que le está pasando peor. Acá por lo menos tenés agua, pan, comida. Tenés un lugar para ir al baño. No sé de qué te quejas. La verdad es que no tenés idea de nada. No sabes lo que es pasarla mal, en serio.
Que no te vaya a pasar, no importa que seas una nena rica. Ew, ¿qué te pasa? No pis. ¿Y pedí para ir al baño? No, no quiero. Por, dale. No, no, no. Dale, ¿por qué? No, no, no. ¡Ey! ¡Ey, flaco! Shh, cállate, cállate. Pero no entiendo por qué no querés ir al baño ahora. No pasa nada, no pasa nada. Pero es por lo que crees que me pasó a mí, ¿o no? Bueno, sí, sí, es así. Pero a vos no te va a pasar nada, vos no estás acá para eso. Dale, pedí que te lleven al baño, te vas a hacer pis encima. Espero que esto sí te guste comer. Gracias a vos. Si vos no estuvieras, no sé. Tarde o temprano yo ya no voy a estar. ¿Cuánto hace que estás secuestrada? No sé, ya perdí la cuenta hace mucho. Tenemos que salir. No aguanto más, me quiero ir. Sí, vos acá al menos tenés la suerte de ver la luz. Otras veces estás en total oscuridad todo el tiempo. Pero, ¿cómo vamos a hacer escaparnos? No sé. Pero yo quiero ver a mis amigas, a mi familia, me quiero ir. ¿A vos te parece que eso es posible? Thank you.
hablar conmigo de esto, hermano. ¿Qué te pasó? ¿Te cortaste mal? Que me corté mal, loco, ¿qué decís? Pero si yo no aparecía, mirá, las pendejas se te iban a la bosta. Yo te salvé las papas. Tenés razón, loco. Si no venían, no sé. Se me armaba. Bueno, vos calmate, vos tranquilo, que estas pendejas, si las trabajamos bien, vas a ver la guita que nos va. ¿Y la otra pendeja qué pasó? Nada, la otra pendeja de mierda la mandaron a cosa, al otro refugio. Ojalá que le rompan bien, pero bien el culo. Esa pendeja de mierda. Que le rompan, pero bien el culo. Che, acordate con unos días más y capaz que el jefe la quiera ver, ¿eh? Sí, por supuesto. Tiene que ver en qué condiciones anda para... Come. Que es lo único que come. Dale. ¿Cuánto tiempo pensás que vas a sobrevivir sin comer? Tengo sed. ¡Ey! ¡Tengo sed! ¡Tengo sed! Así que tenés, ¿eh? Toma, pendeja de mierda.